kapas dibuat benang. Uang sedikit jadi segudang. Baik jaga kiri dan kanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Seringgit si dua kupang. Mari singgah di Pulau Pinang. Uang sedikit jadi segudang. Beli papan betulkan bumbung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Sampul dua sepasang. Uang sedikit jadi segudang. Pisau tumpul banyaklah tahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Seringgit si dua kupang. Makan nasi di dalam dulang. Sedikit jadi segudang. Habis manis sepah dibuang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Mana sama si kucing belang. Uang sedikit jadi segudang. Dabik dada jalan melenggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Hello everyone, hello Lai, ¿cómo estás? Ohio, bueno, yo siempre digo Ohio, entonces aquí estamos con Ohio siempre. Ohio porque es Japón, good afternoon porque es México, good day porque es es del mundo. ¿Cómo estás, Ian? Yo estoy aquí teniendo un poco de problemas con Facebook, pero parece que todo está bien. Así que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Por eso mi cabeza está como para acá, porque Facebook es chota chigao. Da yo bien, pero estamos bien, Lai, aquí, ya sabes. Ya extrañaba ser senta aquí contigo. Ya tenía rato que no estábamos juntos, Lai. Sí, hemos tenido un verano muy bueno, un inicio de verano muy movido con muchas actividades. Y pues ahora sí que nos hemos estado dividiendo un poquito, ¿no? Todas estas cosas. Así es, pero qué bueno que dices del verano, Lai, porque justamente estábamos con que, ay, ¿de qué hablaremos hoy? Y dijimos, pues ya estamos iniciando el verano de hipo, entonces vamos a hablar de todo lo que se viene. Porque no, ustedes seguro en casita a lo mejor y dice, ah, estos muchachos no hicieron sentar aquí en vivo, pero estamos chambeando, Lai, diles, estamos chambeando. Así es, siempre preocupados porque no se quede ningún miércoles sin ningún sentar aquí, aunque sea grabado, aunque sea corto y todo, pero hacemos algo, siempre estamos en movimiento haciendo algo, y mientras grabamos, hacemos otra cosa, ¿eh? Como somos multitask, y así es. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando de todas estas actividades que hemos tenido durante estos primeros días de julio, lo que vamos a tener estas semanas próximas también dentro del verano de hipo, y pues vamos a ver de ahí un poco de todos lados, la de Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, de todos lados vamos a estar hablando hoy. Así es, exactamente. Exactamente. Vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas. Vamos a irnos paso por paso, poquito a poquito. Espero nos alcance el tiempo. Espero no nos quede corto.
Al rato estamos a plática y plática y se nos olvida el tiempo. Pero pues sí, vamos a comenzar. Efectivamente, vamos a comenzar, Ian. Va que bala. Entonces, ya saben, recuerden escribirnos en los comentarios e interactuar con nosotros. Pero antes, Nay, pues ya tiene rato que no nos vemos. Entonces, ¿te parece? Hacemos un pequeño Jikoshokai. Sí, claro que sí, para que nos conozcan si no nos conocen, para que nos recuerden si no se acuerdan. Y año haseyo, con kansunika. Con ganeyo, nanun laireneyo, ipopirmienun Lai. laeyo, la copronunceo. Hola a todos, yo soy Lairen, pero me dicen Lai aquí en Ipo, así que todos me pueden decir Lai con toda la confianza del mundo. Soy Lai para todos. Y saludos, los saludo desde Chihuahua, estoy aquí en Chihuahua y pues somos coordinadores de Ipo en Chihuahua. Soy coordinadora de Ipo en Chihuahua y aparte también soy fellow de un club de Ipo en Chihuahua y soy mamá de Yerlong en Chihuahua y soy muchas cosas, ¿verdad? Y socio de Ipo también, entonces aquí andamos dándole. Bienvenidos a todos, mucho gusto. Mucho gusto, Lai. Arigato. Salut, ¿cómo se va? Sababía Netua. Ça va bien, merci. Je m'appelle Ian. Ashanté. Hola, amigos. Yo soy Ashanté. Ian. Igual que Lai, yo soy muchas cosas, pero yo desde Ciudad de México. Entonces, aquí andamos. Vamos a iniciar con nuestro Sentaki del día de hoy. ¿Y te parece, Lai, que sea con una asada? Sí, como siempre es tradición, hacemos una asada y bueno, pues el día de hoy estábamos también preguntándonos qué asada vamos a hacer, ya hemos hecho muchas, ya hemos hecho todas, entonces les traigo esta asada, ay, permíteme, me cae aquí el set, les traigo esta asada, es una asada que es una asada china, tai chi, y le pusimos algunos pasos nuevos, espero les guste, así que vamos a acomodarnos, vamos a date kudasai, Ian. So, levántate. Ahí en casita vamos a levantarnos y vamos a hacer esta sala, ¿ok? Aquí va. Ánimo, Ian, just follow bien, porque se nos quita el estrés. Muy relax esta asada, porque andamos Tranquilo, ¿eh? y este es tranquilo porque va a ser un verano muy movido, entonces hoy relax. Nuestro último día tranquilo. Así Muy bien. Yo aquí tuve problemas técnicos porque la mesa estaba muy cerca, por eso
Estábamos ¿Te golpeamos batallando. con las cosas haciéndoles? Estaba pegando, por eso aquí movimos un poquito la mesa, pero ya, todo muy bien para la sala. Problemas de espacio. No, está bien, no pasa nada en Ah, casita. muy Espero bien. que no hayan tenido esos problemas de espacio, ¿verdad? O le hayan pegado por ahí al compañero, o de repente le das una patada al ¿Qué pasa? perro o al gato. No pasa nada si se cae el librero. Se devuelve. Muy No. bien. Entonces, pues ya empezando un poquito dentro del tema, Lai, ¿nos puedes platicar un poquito el por qué es tan importante el verano? ¿Por qué es tan movido el verano dentro de Ipo? ¿Por qué es tan importante? Hay muchas razones por las cuales podríamos decir que es importante. Es como todo es un ciclo y en Ipo hay puntos muy importantes. Hay esos picos muy importantes de movimiento dentro de este ciclo de año, ¿no? Este pico es el verano. Es cuando comenzamos poco a poco, vamos subiendo en actividades, en eventos, en experiencias y todo, y ¡fume el verano! Todo explota con el congreso y después es una montaña rusa. Esto siempre lo he visto así. Entonces, cuando comienza el verano, cuando comienza más o menos ya todas estas actividades y la preparación, ya mi cabeza ya sabe que ahí viene el verano, se va subiendo, vamos haciendo, se va conjuntando y empezamos a tener muchísimas cosas. Y es importante porque muchas personas de otros países vienen a México, sí, esa es una. Vienen a México, son la época de las vacaciones en las que estas personas, estos amigos que vienen a visitar México desde otros países, específicamente me voy a referir a Japón, porque es así que nuestro top. Entonces es cuando ellos pueden venir y es cuando nosotros recibimos a todas estas personas de no solo Japón, también de otros países. Y tenemos la oportunidad de reunirnos juntos, de compartir, de convivir, de recibir en casa, de participar. Hay un poco más de tiempo para estas actividades dentro de la rutina diaria. Hay actividades especiales, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en Ipo. Ahora sí que una día a día constante, constante, movimiento, movimiento, actividades, acción, vamos a 20, sube, baja, corre, hazle, etcétera. Entonces, no paramos. Y es algo muy especial dentro de las actividades de Ipo. Es importante porque son oportunidades que los socios de Ipo pueden tener de conocer culturas, de crecer en el multilingüismo, de tener nuevas familias, nuevos amigos. Es la oportunidad para recibir a alguien en casa. Es la oportunidad para viajar a otro país. Entonces son muchísimas cosas las que lo hacen lo más importante de Ipo, ¿no? El verano, junto con la época en la que estamos en Sisiforef, también son de los puntos más importantes de Ipo, ¿no? Tomo y más. A grandes rasgos, eso es. Pero muy buenos rasgos, Lai. Nos describiste perfectamente lo que es el verano dentro de Ipo. Y pues ya con este gran contexto que nos dio Lai, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a iniciar en orden cronológico, porque todo lleva un orden. Entonces vamos a comentar un poquito de lo que estuvimos pasando primero estas últimas semanas, de lo que ya pasó y vamos a ir hacia lo que se viene. Y vamos a iniciar, Lai, porque seguramente tú, ahorita no se ve, pero seguramente tú estuviste muy triste estos últimos días, semanas. Porque, pues justamente este fin de semana, el día sábado, tuvimos la despedida de nuestros chicos de Year Long del ciclo 2023-2024. Entonces tuvimos, durante todo el mes pasado, podría decirse, actividades en las diferentes ciudades donde estuvieron los chicos, en Chihuahua, en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, eventos para despedirlos, para platicar sobre sus experiencias. Y pues todo esto cerró, este fin de semana, pero antes, pues nos puedes platicar un poquito, Lai, ¿por qué digo que estás triste? Ay, pues porque se fue mi hija Luna. Para los que no conocen, dentro de Ipo tenemos un intercambio que es el Year Long, el programa de intercambio de Year Long, donde estudiantes de otros países, principalmente Japón, vienen a México a vivir un año de preparatoria, a estudiar, y nosotros como familias de Ipo lo recibimos en casa como parte de nuestra familia, ¿no? Son nuestros hijos, son parte de lo que viene siendo la familia, y pues convives con ellos durante un año. Vives, experimentas, los enseñas a vivir en la cultura mexicana, a comportarse como un mexicano de verdad, a crecer, a aprender el español. Entonces, durante un año es una convivencia diaria y se vuelven tus hijos realmente. Y decir adiós es muy difícil.
No es sencillo, no es algo así como que, ay, bueno, ya te vas, bye. No, o sea, es todo un proceso. Nosotros aquí en la casa, en mi muy particular experiencia, desde mayo estábamos sufriendo. Bueno, no yo, Luna. Yo sabía que tenía que llegar el momento, yo sabía que es un proceso, me ha tocado vivirlo varias veces. Todos se siente triste, como que te cala, como que dices tú, ay, ya se me va otra. Con cada uno de esos procesos aprendes, pero no deja de sentir así como feíto, como que, ay, se te va. Y de echarnos nuestras lágrimas de que se van los muchachos. Y Luna estaba sufriendo desde mayo, porque no se quería ir. Desde mayo estaba contando los días. Me quedan tantos días. Me quedan tantos días. Me quedan tantos días. Me queda una semana. Días antes de ir, de tener que irse a Ciudad de México, estaba, no quiero dormir. ¿Por qué no quieres dormir? Porque si duermo es un día menos. Entonces, pues estábamos jugando cartas en la noche, ¿verdad? De repente sí estábamos, digo que yo, Luna, ya me quiero dormir. Yo no quiero dormir, yo, pero yo sí. Entonces, muy interesante. Vivimos muchas cosas en esos momentos de despedida. Procuramos hacer muchas, muchas actividades de convivencia. Igual, cada una de las familias que recibió Yelo, pues me imagino, tuvo sus experiencias de despedida. Me tocó hablar con algunos de ellos y también estaban con algunas mamás y también estaban. Pues con la lágrima, es que ya se va, es que cómo, es que sí, pues son algunas, para algunas de esas mamás fue a su primera vez, entonces, pues sí es difícil, ¿no? La primera vez que tienes un hijo y no lo quieres dejar ir, es difícil. Ya cuando tienes el tercero, ya como quiera te vas acostumbrando, pero sí cala. Sí, se siente el corazón chiquitito. Y bueno, pues estuvimos preparándonos para su salida desde mucho antes. Tuvimos todas las ciudades, las cuatro ciudades principales donde hubo Year Long, tuvo sus eventos de despedida. Se les hace Puebla, Guadalajara, Ciudad de México y Chihuahua. Les hicimos su reunión de hipo de Saizen, donde nos platicaron su experiencia, hicieron su presentación, algunos de ellos hicieron alguna actividad extra como baile, pues presentaron algún baile, algunos nada más platicaron un poco de qué fue lo que hicieron durante el año, en el caso, por ejemplo, de las que hacen deportes, porque digo, ¿cómo te vas a poner a, no se pueden poner a jugar ahí voleibol con uno, ¿verdad? Pero nos enseñan sus medallas, sus diplomas, sus trofeos, nos platican su experiencia a grosso modo, porque tener, ¿cómo se dice? Condensar un año entero en una plática de media hora, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos nos hablan de qué es lo que sintieron, cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, qué lograron, y vamos viendo ese proceso de crecimiento de cuando llegaron a cuando se van, y les entregamos su reconocimiento, los socios les escriben mensajes, convivimos, y todo esto lo hicimos en cada una de las ciudades. Cada una de las ciudades tuvo esa oportunidad de despedirse de sus chicos. Y después, pues llegaron a Ciudad de México y tuvieron esa última oportunidad de todos juntos tener una actividad final, todos juntos con socios de Ciudad de México, y empezar a conocer, pues aunque sean sus últimos días, conocer a más personas, ¿no? Tener más conocimiento de más amigos. Y pues fue una larga despedida, espero que no la hayan sufrido mucho, o sea, esta vez fue muy larga la despedida. Pero a mí me escribía mi hija cuando estaba allá en Ciudad de México, mamá, ya me quiero ir a Chihuahua. Yo ya sé, hija, pero te vas a ir a Japón. Pero no quiero ir a Japón, quiero ir a Chihuahua. Yo sé, corazón, pero no. Era así como que bien, bien hermosa, bien tierna. Y pues sí, estábamos muy tristes. Pero llegando nos escribió, nos mandó fotos y hablamos con la mamá y él habló con la fellow. Entonces, es una relación que va a seguir toda la vida y es un lazo muy grande que se hace en este intercambio, y pues esa es la culminación de él, ¿no? Ahora sí que de las primeras cosas que te indican que ya el verano está aquí, cuando se despidan los chicos de Yorlam. Es un inicio fuerte del verano, ¿no? La idea, ya llegué, pero ya se van ellos. Y entonces, muchas gracias también a los chicos, también un pequeño paréntesis, porque sí fueron los chicos de las cuatro ciudades de Ipo, pero también a los chicos que estudiaron en Morelos, a Yotaro, que estuvo, por ejemplo, en Tequis, también tuvieron unos eventos ahí en sus ciudades, con sus amigos de Es la verdad. escuela, las presentaciones. Entonces, todos aquí tuvieron chance de compartir. Y como dice Lai, ese último día tuvieron oportunidad de convivir con todos nosotros en Ciudad de México para poder compartir un poquito más también con todos nosotros antes de irse. Entonces, muchas gracias a los chicos que participaron con nosotros este año. Muchísimas gracias también a todas las familias. Gracias, Lai. Gracias a las familias de los diferentes estados por recibir a los chicos, por abrir las puertas de su corazón, de su casa, de su refri también.
a todos estos chicos. Sí. Pero Lai, así como se fueron ellos, pues ya estamos muy cerca de que lleguen los otros. Ahí vienen los otros, ya. De La nueva generación. hecho, sí, la nueva generación. De hecho, hay un tiempo muy pequeño en julio donde no tenemos intercambios de Japón en México, pero en este año no es el caso porque ahorita todavía tenemos WIP, entonces todo el año completito sin descanso hay personas de Japón en México, entonces vengan ahí, pues muy interesante. Así es, llegan los otros, unos se van, otros llegan, ellos llegan hasta agosto, bueno, de hecho llegan al Congreso, pero ya nos estamos preparando para su llegada con esas reuniones de inducción, ¿no? Preparando a las nuevas familias que van a vivir esta experiencia, qué deben hacer, qué no deben de hacer, cómo se deben de preparar, muchas, muchas cosas que debemos y tenemos ahora sí que la obligación moral y las ganas de compartir con esas familias, de cómo va a ser esa experiencia y poderlas orientar lo mejor posible, ¿no? Entonces estamos trabajando también en esas familias que se animaron. ¿Sí sabes cuántos van a estar en México este año, Ian? ¿Tú sabes? Sí. Te platico. No, a ver, platícamela, porque ya ¿Sí no tienes? sé, ya no sé. Bueno, vamos a tener dos personas en Ciudad de México, Okay. dos personas en Puebla, bueno, dos jóvenes en Puebla, dos jóvenes en Ciudad de Guadalajara y dos jóvenes en Chihuahua. Parejitos, ahora Órale, sí, parejitos, dos, dos, bien dos, dos. parejitos todos. Todos, así es. Y como todas estas ciudades tenemos sesiones presenciales, pues todos estos chicos van a estar participando en esas sesiones presenciales. Así que si viven en esas ciudades, no se las pierdan. Van a estar nuevos chicos de Yerlom en estas sesiones presenciales. Así Tanto buena oportunidad para ellos de las presenciales como para nosotros de convivir con ellos. Así que aprovechemos. y de ayudarlos, ¿no? Y sobre todo de apoyarlos a ellos con su español, porque es algo muy padre el que tú como mexicano puedas ayudarle a alguien a entender la cultura, a relajarse con el idioma, a que no estén preocupados y no entienden, porque es un proceso que va poco a poco. Al principio llegan y no saben, pues realmente casi nada, solo sí, no, gracias, lo siento, etcétera. Y pues regresan hablando un español y entendiendo muchísimas cosas del español. Y ese proceso, pues solamente nosotros como mexicanos los podemos ayudar, ¿no? Y como Ah, socios de súper. ellos. Entonces, pues ya estamos a nada, hay menos de un mes para que lleguen estos De muchachitos. hecho, exactamente, porque llegan para Congreso y justamente ya en estas fechas, dentro de un mes, ya vamos a estar en Congreso. Ya ¡Oh, estaremos. my Es God! cierto. Bueno, vamos a continuar, ya hablaremos de Congreso un poquito más adelante, Oye, pero eres te spoiler. Eso es para. justamente. Justamente estamos con llamadas a estas nuevas familias que pues tienen muchas cosas que compartir, ¿no? Entonces, esa familia, automático los hay, ahorita le marcamos. Muy bien, muy bien. Entonces, esa fue nuestra parte de lo que vimos este fin de semana con los Yearlongs. Pero ahí no se quedaron las salidas, Lai, porque también despedimos a nuestro grupo de socios de Hipo México, personas mexicanas, que se van de verano a Japón, Lai, que estarán por allá pues casi un mes en Japón. Así es, casi el mes. Ah, ya estoy abierta, Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Ya me estoy abriendo sola. Así es, se van, se fueron, los despedimos, los despidieron en Ciudad de México, porque yo estaba de Ciudad de México. Tuvimos tres chicos, chicas, señoritas, señoritas, señoras, señores. Tres personas, tres socios de Hipo e invitados que van a vivir la experiencia de vivir un verano en Japón. 3 semanas. Con familias adoptivas, por lo regular son dos familias adoptivas las que los reciben. Así que los vamos a mencionar brevemente. Es Briseida, Ashai y Luca, ¿sí? Así es, Sí. se Ay, nos despidieron. falta una persona, son cuatro, Lai. Son cuatro. Dale. Sí, es. Ay, perdónenme, no me acuerdo de los nombres, pero estoy seguro que son cuatro. Ok, Ian dice que son cuatro, entonces confiamos en Ian, son 4 personas las que se fueron a Japón este verano. Ah, sí, ya me acordé, Iliana, hola Iliana, ¿cómo Bien, no? Son hola. 4 personas efectivamente, y ellos están viviendo, yo creo que ya llegaron, supongo que ya llegaron, Sí. están por llegar, ajá, a Japón, y a vivir esa experiencia de ser, de conocer la cultura y de vivir con estas familias, ¿no? Es el lado contrario de lo que nosotros hacemos aquí en México, es allá.
Muy bien, entonces, Pero no muy caro. a grandes rasgos, Lai, tú que ya has estado por allá en Japón, ¿qué es lo que les espera allá a nuestros chicos, chicas, Les señoritos? espera una cantidad enorme de gente que te quiere conocer. Enorme, o sea, llegas a las actividades o a los eventos programados de HIPPO, llegas a sesiones y conoces a muchísima gente. Muchas de esas personas dicen: yo te conozco porque tú recibiste a fulanito, o yo te conozco porque mi fellow, mi amiga se fue a Chihuahua y te vio, y no en congreso, o sea, y muchas veces recuerdas a todas esas personas y muchas veces no, dices, ay, ¿quién era? Muchísimas personas que conoces de todo el medio ambiente de HIPPO. Es una red enorme de amistades y de conocidos, de familiares, de gente que conoces en HIPPO, que cuando estás yendo a Japón después de un tiempo de ser socio, pues ya vas conociendo, vas conociendo, vas conociendo y vas recordando, y de repente te llega fulanito: es que yo me acuerdo de ti por esto y por esto y por esto. Y yo dices: oh my God, hace tanto tiempo de eso que ya no me acordaba. Entonces es una cantidad muy grande de personas, de socios de HIPPO, que quieren conocerte, que quieren compartir, que quieren escuchar tu español, ayudarte con el japonés, darte un pequeño regalito, darte un abrazo de bienvenida, lo que sea. Entonces hay mucho amor y mucha corazón abierto en el llegar a Japón. Obviamente cultura, obviamente porque estás ahí, ¿no? Muchísima comida. Ay, es una comedera que yo creo que si llegas como con 5 kilos de más. Si llegan ustedes a ir a Japón, por favor, aprovechen y coman todo lo que puedan. Todo, prueben todo, todo, todo. Aunque no les guste, pruébenlo una sola vez. O sean alérgicos, ¿verdad? Pues si no son alérgicos, no lo coman. Pero si lo prueban todo, aunque sea una sola vez, van a saber si les gusta o no les gusta. Yo probé de todo, de eso descubrí cosas que no me gusta el natto, pero lo probé. Lo probé. Pero no me gusta. ¿Qué más se va a esperar? Una familia que te recibe, una familia que te va a ayudar a conocer la cultura, que te va a ayudar, que te va a acoger en ese sentido de poder empezar a abrirte un poquito, ¿no? Porque al principio, como todos los japoneses, igual aquí, pues es un poco difícil empezar a abrirte a la cultura, sobre todo si es la primera vez que vas o si no tienes tanto contacto con Japón. Es un poco, al principio cuesta un poquito de trabajo. Pero con ese cariño y ese apoyo que la familia adoptiva te da, lo puedes lograr y tienes una gran experiencia. De las cosas más padres que a mí me tocaba era cuando nos quedábamos en casa a platicar, a ver la tele, a hacer cualquier cosa dentro de casa, era lo más padre para mí. No tanto el salir o el que si íbamos al Buda o que si íbamos acá, era el quedarnos en casa a cocinar, a veces alguna manualidad, a veces mi mamá se invitaba a otras personas a la casa y estábamos platicando, tomando un café. Entonces eran las cosas más padres que yo viví en Japón. Y salir sola a la calle. ¡Oh! No perderte en el metro, también eso es así como que, wow, qué padrísimo, ¿no? Muy bien, Hay muchas gracias. cosas que te esperan en Japón. Esperemos Tienes que ya, ir, tienes que ir. tal vez pronto, Lai, no sabemos, pero esperemos que ya los muchachos cuando regresen nos puedan compartir algunas de sus experiencias. Podemos invitarlos al Senta aquí, ¿por qué no? También, que nos compartan aquí. Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos vayan compartiendo nuestro grupo de verano a Japón. Y pues pasando al último tema de recapitulación de lo que hemos estado haciendo, pues también estas últimas semanas y hasta este pasado fin de semana, nuestra chica WIP de Japón, Yuna, estuvo en Puebla compartiendo con la fellow Pili. Entonces estuvieron allá haciendo algunas actividades, pues, sesiones presenciales de HIPPO, ayudar justamente en la despedida de la Yearlong de Puebla y también haciendo algunas cocuricas, que las cocuricas es cuando personas de Japón o de otros países nos acompañan a diferentes escuelas a compartir un poquito de la cultura, compartir un poquito del idioma, a darles este regalo a los niños, a los jóvenes, de pues poder conocer gente de otros países, poder relacionarse desde temprana edad y pues dejar esa huellita de, ay, yo conocí a Yuna cuando iba en la primaria, por eso quiero ir a Japón. O yo conocí a esta persona de, no sé, Turquía cuando estaba en la secundaria, quiero ir a Turquía, quiero aprender turco, ¿no? Entonces dejarles esa semillita de curiosidad, de aventura a los niños, eso es lo que hacemos en las cocuricas. Y justamente, pues, ya pasando a lo que ya estamos viviendo, a lo que se viene, pues,
Tendremos nuestras últimas cucuricas, por ejemplo, nosotros en Ciudad de México esta semana. El día de hoy tuvimos una, el día viernes tenemos otra. Y pues las cucuricas son algo que realizamos a lo largo de todo el ciclo escolar, no solo en Ciudad de México, no solo en Puebla, también se hace allá en Chihuahua, con Lai, con los demás fellows, también lo hacen en Guadalajara. Entonces, si ustedes dicen, ah, yo quiero que vayan a mi escuela, que compartan, que hagan alguna actividad, pues invítenos ahí, llame ya. Llame ya, invítenos. Pues sí, así es, nosotros siempre buscamos en las escuelas esa oportunidad, vamos y tocamos la puerta de sí, de las escuelas, y la mayoría de ellas pues siempre aceptan todo esto porque es muy padre, ¿no? Compartir la cultura de estas personas, japonesa o turca o de todo, o Francia, de todas estas partes del mundo, y es como dices tú, sembrar esas semillitas, así que así es, llámenos si quieren que vayamos a su escuela. No se tarde en llamarnos. Y pues ya esto fue como lo leve, fue como arrancarnos para el verano en Ipo, pero a partir de esta semana ya iniciamos con nuestras actividades multilingües de verano. Nosotros en Ipo les llamamos Summer Special Activities. Entonces vamos a iniciar aquí en Ciudad de México, por lo menos también, primero. Es el sábado 6 de julio, Lai, para que lo anotes y te lances para acá. Tenemos un cooking time. Vamos a estar cocinando junto con Haruki y Yuna un poquito de comida japonesa. Vamos a sacar nuestro recetario ahí para anotar. Vamos a compartir un poquito. Vamos a comer todos juntos. ¿Qué cosa? No lo sé. Venga a la sesión para que lo descubra. Pero iniciamos nosotros con ese evento. Entonces, no sé, Lai, si tú nos quieres compartir qué evento tienen próximo por allá en Chihuahua. Tenemos muchas cosas, pero en el caso de la Summer Special, pues nos vamos a estar preparando para Congreso. Tenemos una actividad Summer Special también muy cercana el sábado 15, ¿de verdad? ¿Agenda? Sí, sábado 15. Sí, sábado 15. Déjame ver. Producción, ¿sábado es 15? ¿El Sí, sábado es 15? sábado 15. No, es 13. Aquí está. 13. Producción me está diciendo que es el sábado 13. Ah, sábado, sí, Ah, mira, 13. sábado 13. Gracias, producción. Producción, el sábado 13 vamos a estar haciendo este Summer Special por la tarde y pues nos estamos preparando para ir al Congreso, así que ¿qué nos vamos a preparar? Pues nuestro Kanichibai, ¿no? Para podernos presentar en diferentes idiomas, en japonés, sobre todo para el chico que se va de Year Long, que tenemos un chico que se va de Year Long, ese es otro tema también, ahorita lo decimos después de esto, y vamos a estar preparando nuestro Kanichibai, ya sea en chino, ya sea en italiano. Entonces vamos a estar haciendo nuestro Kanichibai. Así que si quieres aprender, si tú quieres aprender a presentarte en diferentes idiomas, vente este sábado 13. 13, no 13, 15, no 15, 13. 13. Muy bien. No sé, Lai, si tenemos a la mano ahí para pues, toda la gente que nos está viendo que diga, ay, no apunté, ¿en dónde puedo ver todas estas fechas, todos estos eventos? ¿Dónde los podemos ver? Así es, vamos a ver. Les quiero compartir precisamente para dónde pueden verlo. Es muy sencillo. Se meten, se meten, hacen tres vueltas de carro, dan cinco de vueltas a la cuadra. No se crean, no es cierto. Se te van a buscar el mamut perdido del paleolítico. No, no se crean. Se van a meter en la página de internet. Que en nuestra página de internet, www.hipomexico.org. Y en esta grandiosa página de entrada de nuestra página web hay un cuadrito que dice calendario de actividades. Participa, está bien fácil, aquí está. Y bueno, yo ya le di clic, ya lo tengo abierto porque luego se tarda en cargar. Y aquí está nuestro tremendísimo, un calendario y un QR donde ustedes pueden contactar a cada uno de los coordinadores por ciudad. Si vives en Chihuahua, en Guadalajara, en Puebla, etcétera, y puedes contactar a tu fellow de confianza. Y aquí están todas las actividades. Se fijan que está súper lleno porque hay actividades presenciales, hay actividades online, casi prácticamente todos los días hay algo que hacer. Y va sumando porque aquí ni alcanzó el cuadrito, mira. Tenemos también lives, tenemos todas esas actividades. Aquí está, mira, sábado 13. Sábado 6, no se pierdan el cooking time, no se pierdan el kamichibai. Y aquí está todo lo que ustedes, hasta aquí está el congreso, mira, 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 aquí está, no te lo pierdas, aquí está.
Muy bien, muchas gracias, Lai. Entonces ya no hay pretexto, ¿eh? Ya no dice, no lo apunté, no importa. Entre a la página y véalo, por favor, y gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Entonces, pues con eso nos empezamos a arrancar con la Summer Special. Ya invitadísimos todos los que quieran participar en nuestros eventos. Y pues como comentamos, Lai, que es una época de muchos intercambios, no solo de Japón, también de otros países. Pues también aquí yo vengo a decirles, a traerles información, porque el día lunes 15 de julio llega un nuevo intern a las oficinas de Ipo México. En este caso se trata del señor, el caballero Ugur de Turquía. ¿Ves? Decíamos tanto turco, entonces ya traíamos ahí el chip de algo, ¿ves? Chisme, sí, el chisme. Tráigate el chisme Entonces. porque eso es nuevo para mí. Entonces viene el caballero Ugur de Turquía, va a estar con nosotros hasta, me parece, septiembre. Sí, septiembre. Por ahí, un par de mesecillos va a estar con nosotros. Entonces, pues si ustedes quieren recibir a Ugur, apliquen. Like, si tú quieres recibirlo en Chihuahua, aplica, aplica. Ya, aquí, digo yo, aquí les digo a todos que apliquen, ya. Si les toca, pues les toca. Así es, apliquen a nos pueden escribir en la página de internet, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y decir, yo quiero recibir al chico de Turquía. Y claro que sí, con mucho gusto vamos haciendo ese calendario y ese proceso para que ustedes puedan recibirla. Apliquen. Aplique. Y si usted está pensando en expandir su material de hipo, es el buen momento para comprar turco. Turco. Yo ya lo tengo. Yo también. Ya lo tengo. También. Bueno, póngase pilas con el turco, muy bien. Entonces, pues ya saben, la invitación a ser familia adoptiva de Ugur. Bueno, no solo de Ugur, también como mencionaba Light, tenemos dos interns de Japón ahorita, Haruki y Yuna. Entonces, si ustedes quieren recibirlos algunas semanas, algunos días, pueden aplicar, como dice Light, escribiéndonos a las redes sociales, al WhatsApp de Ipo, y con mucho gusto. Ok, ahora te toca a ti, Light, porque ya estamos hablando de un poquito de lo que hay por acá, pero. También yo sé que hay otro intercambio muy próximo que va para Chihuahua. Así es, vine a Chihuahua, así sacan de hilo muchachos, pero no duramos mucho tiempo sin intercambios. viene un grupo de jóvenes, todos los años, siempre, bueno, casi todos los años, menos pandemia, ¿verdad? Este grupo de jóvenes ha venido a México. Estamos hablando de jóvenes, van a decir, ¿cómo que jóvenes? O sea, sí, jóvenes. Por no decirles niños, porque son jovencitos de entre 12 a 15, 16 años de edad que vienen a vivir el verano, así como los que se acaban de ir a Japón de verano por 3 semanas, ellos vienen aquí pequeñitos junto con sus coordinadoras, ¿no? Es ese grupo de niños, es este de los intercambios el que ellos empiezan a hacer ya por primera vez ya solitos, ya sin papá, ya sin mamá, es una experiencia diferente. Y precisamente porque Chihuahua es una ciudad pequeña, bueno, entre comillas, tranquila, entonces pues esa da su oportunidad, ¿no? De Chihuahua recibir este grupo de jóvenes por medio precisamente de estas escuelas que nos apoyan, ¿no? Tenemos 4 escuelas diferentes que están participando en este intercambio, más algunos invitados, más socios de Ipo. En total, ¿cuántos crees que son? ¿Cuántos jovencitos crees que vienen? Tanteale. Ay, ¿Cuántos crees tú que vengan? no lo sé, Lai. A ver, tú dime, porque yo para calcularle soy malo. Dime un número del 1 al 20. A ver, son 16. No. Dos diecinueve. Ah, Ah, bueno, no ok. me quedé tan abajo, no me quedé tan Se quedaron abajo. tan abajo. Así es, 19 personas, 19 jovencitos entre niños, niñas y sus coordinadoras vienen a Chihuahua, vienen poquito tiempo, son solo 10 días. En 10 días vienen a vivir esa experiencia. Estamos casi que ya bien con los preparativos de recibirlos y estamos a muy poquitos días de que las familias tengan su primera reunión de preparación, precisamente para que empiecen a sacar sus dudas, a emocionarse más de lo que ya están emocionados, para que se preparen todo y ya va a ser este sábado, entonces estamos muy contentos con todas estas familias que están participando. Ha sido un muy buen grupo y es gente muy abierta que pues ha decidido tomar esa experiencia. Muchas gracias a todas estas familias y sobre todo a las escuelas que nos abrieron las puertas para hacer la invitación y que
pues personas, familias de Chihuahua reciban esta experiencia, ¿no? Y sembrar esa misma semilla que dices, que mencionabas tú, del querer conocer Japón y el querer conocer otra cultura y darse cuenta que nada más pueden recibir, también pueden viajar y que pues México no es lo único que existe, ¿no? Hay otras personas al otro lado del mundo que quieren vivir y que van a ser parte de su familia. Entonces, estamos muy emocionados. Muchas gracias, Lai. Mucho éxito en este intercambio de jóvenes. También más adelante nos estarás spoileando cómo les fue. Aquí otro senta aquí como con las experiencias del verano. Así es, porque vamos a tener mucho de qué hablar después de todo el verano que termine. Así que vamos a tener muchos sentaques con todo eso, ¿no? Demasiados. Entonces, pero ahora yo no me quiero quedar atrás porque ya Lai nos presumió de su programa de intercambio en Chihuahua. Come tú ahora. Ahora vamos nosotros, porque nosotros en Ciudad de México, en Guadalajara y en Puebla vamos a tener un grupo de intercambio de verano de familias. Son familias que vienen con nosotros para estar en Congreso. Ellos vienen aproximadamente una semanita, algunos días más. Entonces llegan y desde que llegan muy movidos, Lai, porque va a haber muchas actividades, ahorita hablaremos de ellas. Pero el propósito de este intercambio es justamente el poder convivir con los socios antes del Congreso y de ahí irnos todos juntos a disfrutar del Congreso, que este año es en Guanajuato. Guanajuato, ay, ya quiero llegar, ay, ya quiero ir. Sí, y sobre todo conocer a estas personas, ¿no? Que vienen a vivir esa experiencia en Congreso, y es muy bonito porque no son tanto como el de Chihuahua, que son niños, sino ya son familias. Es papá, mamá, niño, niña, o mamá sola, o papá solo, o así. Entonces conoces pues otro tipo de experiencia, ¿no? Y a los niños pequeños, los niños pequeños japoneses son bien tiernos, bien lindos, bien vagos. Pero es otra, es conocer a otra gente, ¿no? Ya quiero. Uy, y pues ya estamos a nada también de que llegue este intercambio, igual menos de un mes para que estén con nosotros. Yo no manejo números como Lai de personas todavía, pero sé que vienen bastantes a compartir con nosotros este congreso. De hecho, sí tenemos un número estimado, pero creo que lo vamos a decir un poquito más adelante, así que ahorita un ratito les un número más grande, pero más eso grande. Es para más adelante, así es. Aquí en nuestra producción, nuestro producción está pasando las notas aquí para que digamos información verídica. Así es. Entonces, pues ya, como les comentaba, pues va a haber muchos eventos con estos grupos de intercambio, porque pues nos gusta compartir, nos gusta hacer actividades de hipo, pues también queremos que la gente que viene con nosotros pues se lleve una muy buena experiencia, decir, ay, me la pasé bomba en México. A partir de esto, pues nosotros cada año para nuestro grupo de familias de verano tenemos lo que llamamos un Japan Day. ¿Qué es esto? Pues una sesión donde compartimos con todas las familias que vienen en el grupo de intercambio y con los socios de pues, la ciudad en la que se está haciendo. Nos juntamos, hacemos actividades de hipo, hacemos algo especial para la gente de Japón, hacemos algo especial para la gente de México y generalmente, no sé tú, Lai, si estoy spoileando además, pero tal vez hay una pequeña convivencia, un pequeño mochillori después de esto. Exactamente. Entonces, voy a compartir primero la fecha de Ciudad de México y después Lai nos puede compartir la fecha del de Chihuahua. El Japan Day de Ciudad de México será el día miércoles 31 de julio. Esto ya es a nada de irnos a Congreso, así estamos a un pasito de Congreso, pero antes pues... Al día siguiente casi prácticamente. Ya termina el Japan Day y ya huele a Congreso ya, se siente. Efectivamente, ya sabes que tú que hay que hacer maletas, hay que correr, hay que mil cosas prepararte para el Congreso, así es. Y bueno, no solamente es en México y Chihuahua, también tenemos en Guadalajara y en Puebla estas actividades. En Chihuahua pues lo tenemos un poquito antes, el grupo de jóvenes se va antes de Congreso, entonces nosotros vamos a tener este Japan Day el día 27 de julio, sábado, también para vivir esa experiencia con las familias. Entonces, mucha gente, imagínense, 19 participantes, 20 familias, entonces, y aparte los socios de hipo, entonces, pues va a ser un evento muy grande, muy interesante. Así es, Lai, y tienes razón, o sea, cómo se me fue olvidar Guadalajara y Puebla. El Japan Day de Guadalajara es igual que en Ciudad de México, el miércoles 31 de julio. También estarán por allá
en su evento. Manténganse pendiente de nuestras redes para más detalles de horarios, ubicaciones, todo esto. Y el Japan Day de Puebla va a ser antes también, el lunes 29 de julio. Entonces, en Puebla dijeron, yo sí quiero tiempo para hacer mi maleta de congreso, entonces un poquito antes. Pues un poquito un día antes, prácticamente. Ah, no, dos días antes. Dos días antes, sí. Dos días antes, así es. Sí te da tiempo de hacer la maleta bien. Ya pasando de eso, Lai, ahora sí viene el número que estábamos ansiosos por decir hace rato. Porque entre intercambio de jóvenes, intercambio de familias, entre Hugo que viene de Turquía, los de Year Long, los Year Long, todo el movimiento que vamos a estar teniendo, Lai, pues casi estamos hablando de que este verano, entre diferentes actividades y diferentes programas de intercambio, vamos a tener cerca de 50 personas de Japón y de otros países aquí en México con nosotros. Así es, exactamente. Entonces, imagínate 50 personas. Es mucho movimiento, precisamente por eso al inicio decimos que pues el verano ya está aquí con tanto movimiento y por eso es importante, ¿no? Porque es esa cantidad de gente que viene a vivir y a conocer México y que cuando regrese a su país va a hablar de México, va a compartir y gracias a eso más personas van a querer venir a México. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Que esto se corra, que la voz se corra, que vivan la mejor experiencia de su vida, familias y japoneses, que vayan a Japón y platiquen las mil maravillas de México que somos, que hay en México, en Ipo sobre todo, y que puedan venir más personas y cada vez seamos más, ¿no? Precisamente porque uno de los sueños de objetivos de Ipo México, ¿tú sabes cuáles son esos objetivos de Ipo México? Que siempre nuestro jefe nos recuerda, nos comparte. Es el de tener 1 millón de socios en el mundo. Así es. Así es. Entonces, pues ese es el objetivo, ¿no? Imagínense, 1 millón. ¡Ah! Porque no sé tú, Lai, pero yo ahora que estoy viendo este de 50 personas, yo quiero decir el próximo año en este mismo centro aquí, decir, no, Lai, este año van a venir cerca de 200 personas de Japón. Así es, que vengan. ¿Cómo? No lo sé, pero yo quiero eso. Muy bien. Y ya estamos acercándonos al final del centro aquí. Pero lo prometido es deuda y aquí dijimos, vamos a hablar también de congreso, Lai. Y vamos a tener un pilón que no te esperabas. A la vuelta de la esquina. Sí, no, el congreso ya está, ya está, ya está, ya sí. Ya siento, empiezo a sentir el rush, el de que, híjole, esto, híjole, el congreso, híjole, ya. Ya cuando menos vea voy a estar en el hipobús, ya, ¿en qué momento? ¿En qué momento estábamos en Santa que ahora estamos en hipobús? Así es. Sí. Dejamos The Best for Last es el congreso. Efectivamente, diría mi cumpleaños, 2, 3 y 4. Me celebras, ¿eh? Vamos a llevar pastel, y como deben de ser. No, no, el pastel, el abrazo está bien. El 2, el 3 y el 4 de agosto vamos al congreso. Por eso traje mi playera, mira. Eso. Congreso. 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 Así es. Muy bien, entonces ya estamos a literal menos de un mes porque es el 2 y hoy estamos a 3, entonces ya muy cerca. ¿Tú vas a ir a congreso, Lai, entonces? Sí, vamos a estar en congreso de aquí de Chihuahua. Sí, vamos bastantes, haciendo cuentas son más de 10 personas, de cada quien por su lado, de cada quien llegará de manera diferente a congreso, pero sí son como más de 10 personas las que vamos para allá, para Guanajuato este año. Igual pues Ciudad de México, hay muchas personas, igual Guadalajara, entonces tenemos Puebla también, entonces todos nos vamos a reunir, pero pues ahora sí que The Best for Last es... Si ustedes quieren ir a congreso, van a decir, ay no, ya es bien pronto, ya no lo voy a alcanzar a pagar, no manches, pues ya falta un mes. Pues no, amigos, no te sientas derrotado, no te sientas así triste porque no lo puedes pagar. Sí lo vas a poder pagar porque es así como que spoiler, está a punto de salir una promoción donde les vamos a dar 9 meses para hacer el pago de congreso, así que no se preocupen. Vaya ahora, disfruta ahora y paga después. Es una promoción que va a salir en 9 meses, entonces espérenla, estén pendientes
de nuestras redes sociales y de los correos que nosotros enviamos oficiales de HIPPO, en el que va a salir esta oportunidad para que se vayan a Congreso, pague ahora y digo, disfrute ahora y pague después, para que no se lo pierdan, porque es una experiencia muy padre, es vivir un verano diferente, es unas vacaciones de 3 días de HIPPO Style. Con todas estas personas, con estas 50 personas de Japón, el conocerlas, el compartir, el tener nuevos amigos, el conocer Guanajuato con amigos, porque no es lo mismo que vayas tú solito y te estés ahí, selfie, 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 a que estés con todas estas personas, ¿no? Y conozcas y disfrutes la ciudad con amigos. Es algo realmente, es una experiencia muy diferente, así que no se lo pierdan. Esa es nuestra buena noticia del día de hoy. Y, pero yo tengo otra cosa, ahorita no sé si tú quieras agregar algo más para cerrar y yo agrego otra cosa. Ok, pues ya saben, aprovechemos este ofertón, el Senta que siempre trayendo buenas nuevas para todos nosotros. Entonces, si usted todavía no aparta su lugar para Congreso, este es el momento. Bueno, no este tal cual, pero esté atento de la promoción, por favor. Por Yo favor. solamente agregarla y que pues los invitamos a todos a ser familias adoptivas. Entonces, ya Así es. saben, de nuestros muchachos Haruki, Yuna, ahora que viene Ugur. Familias de verano, entonces usted anímese, aplique a todo, no tenga límites. Sí, porque todavía, y hay dos cositas que también van a poder hacer en Congreso. Van a poder conocer también las experiencias de los chicos de Yearlong que ahorita están en Japón y que van a regresar a México. Tenemos dos personitas que están en Japón, que están viviendo ese mismo intercambio de 1 año, y ellos llegan más o menos a mediados de julio, y poquito casi cerca del Congreso, entonces van a venir recién desempacados, así, casi como oliendo a Japón, sudando Japón ellos, y van a poder escuchar esas experiencias, porque en Congreso pueden tener también esa oportunidad, ¿no? Ellos comparten esas experiencias y cómo les fue en Japón. El Congreso pasado, estos mismos chicos compartieron cómo se sentían antes de irse y ahora van a compartir al regresar. Y es donde vamos a poder ver ese crecimiento y esa experiencia tan grande que te dan estos intercambios de HIPPO, ¿no? El intercambio de Yearlong. Y de la misma manera van a poder conocer al chico que se va el próximo año. Tenemos un chihuahueño, no era chihuahueño, no. Sorry, Javi. Un chihuahuense. Es broma, I love you. Es un chihuahuense que se va de intercambio de 1 año a Japón y él está muy emocionado porque pues porque está en ese proceso, ¿no? En ese proceso de querer conocer Japón y de vivir esa experiencia de Yearlong. Y ya estamos preparándolo, ya está aprendiendo a escribir kanji, no, hiraganas y todo eso. Entonces también lo van a poder conocer. Es un joven que se va el próximo año a Japón. Entonces, ese también es otra cosa que compartimos mucho en Congreso, las experiencias de las personas que viajan a Japón. Sí. Este era mi spoiler que no sabías, Ahora Ian. sí, ni yo sabía, ¿eh? Me sorprendió incluso a mí Lai con este último anuncio. Qué gusto poder escuchar eso, la verdad, poder escuchar que van a estar los chicos que ahora están de Yearlong en Japón con nosotros en Congreso. Y también, pues, poder ayudar lo más posible ahora a nuestro nuevo chico que se va este próximo año. Entonces, Congreso siempre es ese momento donde, como tú dices, ¿no? Escuchamos experiencias y también la gente que vamos, pues ya tenemos algunas experiencias para compartir y apoyar a las demás personas que están por vivir sus nuevas aventuras. Entonces, qué bueno que van a ir y pues los vemos allá. Nos vemos allá. Entonces, ya con esto, Lai, estamos llegando al final del Sentaki del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en el Zoom, en Facebook, los que están siguiendo la transmisión. Pues anímense a Congreso si todavía no se han animado y anímense a participar en sus eventos locales también. Así es, anímense chicos. Los esperamos. El verano movido, muy movido de HIPPO. Nuestras redes, nuestra página, nuestro correo, nuestro WhatsApp, todo a su disposición para vivirlo al máximo. ¿Okay? Entonces, vamos a despedirnos. Buenas tardes, Japón. Buenos días. Digo, buenos días, Japón. Buenas tardes, México. Y vamos a despedirnos al estilo de HIPPO, ¿te parece ya? Va que va la I. ¿En qué idioma quieres despedir? En japonés hoy hablamos mucho de Japón, ¿te parece? Okay, va.
Ichini-san. Sayonara, 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 mina-san. Sayonara, mina-san. sayonara, mina-san. Sayonara, 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 mina-san. Sayonara, arigato gozaimashita. Gracias. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles bye con más verano. Goodbye.